Estamos con Juni, esa es nuestra modelo. Elegimos un cabello que está pintado de negro, que tiene el highlight de abajo, que hay mucha elasticidad por los highlights que tienen. Si ustedes pueden apreciar, hay mucho baby hair. Queremos mostrarles qué es lo que vamos a usar. Satin Sensation, la revolución capilar. ¿Qué queremos revolucionar? Queremos revolucionarlos en la información. En el frente del envase ustedes tienen de qué está hecho el producto, todas las indicaciones, la cantidad de producto. En el costado derecho ustedes tienen un how to use, una forma de uso, cómo usan el producto, cuál es la forma correcta. Ustedes pueden sacar este tipo de etiqueta y pegarla en algún otro lugar de su peluquería para tenerla constantemente, sabiendo de que ustedes pueden usar este tipo de etiqueta para acordarse lo que van a hacer. En la parte de atrás tiene lo que dice el gobierno, tienen una nota, tienen una precaución, tienen los ingredientes, tienen el nombre del fabricante, tienen una página web, tienen toda la información. En la página web tiene que salir información, número de teléfono, quién fabrica. Y tienen aproximadamente más de 60 ingredientes. Si ustedes compran un producto y no tienen todos los ingredientes, eso es ilegal. En cualquier parte del mundo, no se dejen engañar y que les pongan productos tóxicos con nombres mentirosos. Esto es un envase profesional, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Vamos a aplicar el producto, lo vamos a sacar en un recipiente. Este producto que usamos, cuando se termina de usar, si usamos de más, lo tenemos que tirar porque no lo podemos poner de nuevo en el envase. Porque si no se contaminaría el producto, esa es la idea. Para que eso no pase, tenemos un segundo envase, un aplicador con una válvula al vacío, con un émbolo para que ustedes puedan apretar y sacar la cantidad de producto necesario. Cuando ustedes no necesiten más, el producto va a quedar acá adentro, nunca va a estar contaminado con aire y nunca va a perder la potencia del pelo. Gracias. Ok, vamos a proceder a la aplicación. Esto es muy simple, como si fuera una tintura. Podemos tocar la piel sin ningún tipo de problemas. No ponemos 100% en la piel porque la idea es hacer como tres puntos. Fíjense, hacemos tres puntos. Uno, dos y tres. Y esto tiene un porqué. Si nosotros ponemos todo el producto en la piel, después lo vamos a tener que correr. Entonces, primero ponemos y llegamos de un punto al otro y del segundo punto al tercero. ¿Sí? Ya tenemos cubierto, bien cubierto con una cierta cantidad de producto, la mitad de la mecha que queremos cubrir. Vamos a la segunda mecha. Dividimos. Pasamos el producto, ¿sí? Vamos a milímetros de raíces. Podemos tocar la piel sin ningún problema. Vamos a 2 o 3 centímetros de la segunda aplicación y vamos a 2 o 3 centímetros de la tercera. Vamos hacia la piel. Unimos la aplicación. Vamos al otro mechón de cabello que aplicamos y lo volvemos a untar. Es muy importante que el cabello quede excelentemente untado. Estos son aminoácidos de trigo. El aminoácido necesita humectarse bien en el cabello. Otra vez, vamos a las raíces, estamos haciendo muy, muy, muy violento, muy grosero, para que ustedes lo entiendan bien. Esto es muy simple, ¿sí? Tiene que ser una aplicación totalmente, ¿cómo podría decirles? Bien untada, mucha cantidad de producto. Ok, vamos al tercero, dividimos en mechones muy gruesos, es muy rápido. Si ustedes observan, la aplicación no puede tardar más de 5 minutos. ¿Okay? Aplicamos, ponemos y ahora vamos a la segunda parte. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Fíjense, una notoriedad, que estamos trabajando sin guantes. ¿Por qué trabajamos sin guantes? Bueno, nosotros tenemos un solo mensaje. El mensaje es: cuídense de los tóxicos, líbrense de los tóxicos. Entonces mi pregunta es: si yo estoy usando un producto que hace daño a mis manos, ¿no le hará daño al cuero cabelludo, a la piel y al organismo del cliente? Piénsenlo. Ustedes están usando un producto como la queratina que usan guantes y después le dicen a la persona: déjatelo 3 días. Me parece que hay un doble mensaje y no es muy honesto el mensaje. ¿Ok? Fíjense, con una parte de un peine muy simple, bien chiquitito, ponemos más producto, humectamos bien, ¿sí? La crema de satin es muy consistente, es muy rendidora al cabello de estar húmedo. Fíjense que lavamos y sobre el pelo húmedo aplicamos. No tenemos que perder tiempo en secar ni usar ningún tipo de shampoo especial. Agarramos el pelo, este pelo que no se podía desenredar. Fíjese de qué forma tan simple, rápida, sencilla y segura. ¿Por qué? Porque no hay tóxicos. Ustedes no van a depositar tóxicos ni en su piel ni en sus manos. Volvemos a poner producto, lo masajeamos, tratamos que humecte bien, lo distribuimos y se terminó. Una vez que repetimos toda esta Wow. en todo el cabello, lo único que tenemos que hacer es esperar. Gracias. Bueno, acá les mostramos el cabello todo untado. Tiene que estar bien untado.
muy buena cantidad de productos. Si no ponen la cantidad adecuada de producto, el producto no funciona. Lo pueden agarrar con una pinza. Y ahora hay que dejar un tiempo de proceso entre 45 minutos y una hora si el cabello es como este, que está muy dañado, que es ondulado, que está frizado. Si el cabello es muy, muy, muy ondulado, tiene que estar un proceso de una hora y media. Lo que vamos a hacer como segundo paso es retirarlo con agua para hacer la fusión térmica. Gracias. Paso número 2, vamos a retirar todo el producto con agua. La idea es que no quede producto en el cabello para que cuando pasemos al siguiente paso, el pelo no se cocine. Retiramos el producto con agua. En los Estados Unidos y en Europa, las leyes no nos permiten trabajar el cabello, calentarlo con un producto puesto. Gracias. Ok, retiramos todo el producto. Fíjense con qué facilidad el pelo se desenreda. ¿Sí? Al retirar el producto, sigue estando el aminoácido está dentro de la fibra capilar. Lo que vamos a hacer ahora es con un simple secado, secar todo el cabello. A no haber producto sobre el cabello, no va a haber resistencia, no va a haber ningún tipo de trauma para el cliente, no va a haber humo, no va a haber olor, no va a haber ningún tipo de tóxicos. Ya que el producto no tiene tóxicos, tampoco los va a haber. Gracias. ¿Está? Paso número 3. Paso número 3. Tenemos que secar totalmente el cabello. Fíjense que lo hacemos simplemente con la mano, sin ningún tipo de cepillo. ¿Ok? Aunque lo ideal es quitar bien toda la humedad del cabello. Vamos a fusionarlo con un cepillo, simplemente para tener una exactitud de que el cabello quede sin humedad. Observen que no va a haber humo. Listo. No hay humo. No hay tóxicos. Gracias. Paso número 4, fusión térmica. Lo que vamos a hacer es, con la ayuda de una plancha, ya está el pelo seco, a fusionarlo térmicamente. Fíjense que prácticamente no hay humo. Hay un poquitito de vapor, que obviamente todos los pelos aguantan un poquito de vapor. La idea es que no haya tóxicos. Pasan la plancha de 6 a 7 veces, de raíz a punta, bien suave, bien despacio la plancha, bien tensionada, bien presionada. Fíjense que la plancha está prendida, acá no hay ningún tipo de truco. ¿Ok? Y una vez que terminan de pasar la plancha por todo el cabello, vamos a lavar y vamos a retirar el producto. Gracias. Lavamos bien todo el cabello, retiramos todo el producto. Una vez que pasada la plancha, este es el último paso. Así finalizamos Satin Sensation. Siempre lavando el cabello, acondicionándolo. Y ahora vamos a ver cuál es el resultado. Bueno amigos, esta determinación quedamos en el cabello con una secadora simplemente con las manos. A lo sumo pedimos que o dejen secar el cabello, o si ustedes entienden de que hay un poco de humedad, agarren solamente toda la punta del cabello, ¿sí? Y quítenle la humedad con un golpe de plancha, solamente. Esto es la terminación que nosotros mostramos en todo nuestro trabajo. Fíjense que hay un poquito de humedad, pero ya se lavó, ¿sí? Ya se terminó. No hay ningún tipo de... Si ustedes pueden observar, el pelo tiene mucho brillo. Les voy a poner para que vean el brillo que tiene el cabello. Acércate, por favor, Connie. El cabello está muy brilloso, fíjense. No hay ningún tipo de baby hair, no hay pelos que se paren. No hay resistencia. Observen que cuando yo paso un peine de la parte más fina, ¿sí? No hay resistencia, el pelo queda muy sellado. Las puntas quedan selladas. Este pelo ya fue lavado con toda nuestra línea de productos. Satin Sensation 480 ml profesional. Acondicionador, Ultra Repair, shampoo, Ultra Repair, gotas de lino italiano, todos estos productos son italianos, y tratamiento de Satin Sensation para finalizar. Este es el resultado, mostrá por favor el pelo, sí, de Juni, cómo quedó,
Vamos a preguntarle a ella qué dice. ¿Cómo sentís el cabello? Me encanta, no tienen idea de cómo yo entré aquí. No les pasa por la cabeza. De hecho, se lo estaba diciendo a ella. No tienen idea. Vean mi antes y mi después y ahí lo van a creer. Gracias. Lo mejor.